Le agradecemos por continuar en sintonía. Y antes de la entrevista, tenemos algunos datos que compartirle. El alcalde de Santa Catarina, Pinula, Sebastián Siero, ha tomado algunas medidas para apoyar a los residentes de ese municipio ante la crisis que se está viviendo en el país por la pandemia del COVID-19. Y en un comunicado dio a conocer que se hará una exoneración de la mora del IUSI para todo el 2020. Se realizará también un descuento del 50% en las multas de tránsito si son pagadas antes del 30 de junio del presente año. Asimismo, se hará un descuento del 50% de alquileres de todos los locales municipales para abril, mayo y junio. Además, se realizará un 25% de descuento a todas las multas administrativas que sean pagadas antes del 30 de junio. Habrá una exoneración de mora del canon de agua para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Esta medida se tomó para reducir la tasa por destase a 25 quetzales también para marrano durante los próximos 4 meses, contando marzo, según se indica en este comunicado de prensa, dentro de las decisiones que se han tomado en cuenta. Y también se incluye la ampliación del tiempo de vigencia de licencias de construcción por el mismo número de días que dure el estado de calamidad. Muy bien, Sandy, muchas gracias. Y vamos a pasar precisamente en este instante a una entrevista con el ingeniero Sebastián Siero, que es el alcalde de Santa Catarina, Pinula. Señor alcalde, muy buenas noches. Le saluda Julio Talamonti y esto es A la Medida en Unión de Telediario y también por Radio Cadena Sonora. Quiero, por favor, que empecemos esta entrevista explicándonos el por qué usted y obviamente su consejo municipal han tomado este tipo de medidas en beneficio de la población de Santa Catarina, Pinula. Muy buenas noches, licenciado, y muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Justamente el día de hoy, en sesión de consejo, se aprobaron 7 medidas municipales para apoyo a los vecinos. Esto debido a la preocupación que se vive en el municipio sobre las consecuencias que está generando la pandemia del COVID-19. Nosotros comprendemos a nuestros vecinos los momentos en los que se están viviendo y buscamos la forma de apoyarlos de la mayor forma posible desde la municipalidad. Por esto se tomaron en cuenta estas 7 medidas para un apoyo económico directamente para ellos. La primera, como ustedes lo comentaban, es la exoneración de la mora del IUSI por todo el 2020. El segundo es el 50% de descuento en todas las multas de tránsito. El tercero es el 50% de descuento en el alquiler de los locales municipales para el mes de abril, mayo y junio del 2020. Esto es prácticamente en los mercados municipales, ya que estas personas están teniendo algún tipo de problemas en las ventas por la situación que se está dando, y es para poderlos apoyar y que este apoyo sea trasladado hacia los precios de los productos que le vendan hacia nuestros vecinos. El 25% de descuento en las multas administrativas, también pagadas antes del 30 de junio del 2020, para que los vecinos puedan pagar con este descuento y no tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero de sus ahorros. Correcto. El quinto, que tal vez es de los más importantes, es la exoneración de la mora del canon de agua para el mes de abril, de marzo, abril, mayo y junio del 2020. Ahora, el sexto es la reducción de la tasa de 25 quetzales del destase de marrano, ya que uno de los principales giros de negocio de nuestro municipio es el trabajo de destase de marrano. Y el séptimo es la ampliación de vigencia de las licencias de construcción, ya que este es uno de los gremios más importantes dentro de nuestro municipio. Dentro de nuestro municipio el día de hoy tenemos 675 licencias que generan más de 7.000 empleos directos y 14.000 empleos indirectos que están siendo afectados por estar parado el gremio de la construcción dentro del municipio. Y a eso voy, ingeniero Sebastián Siero. Es decir, usted como alcalde municipal de Santa Catarina, Pinula, ¿cómo ha visto precisamente ese impacto tanto en lo social, en probablemente en lo anímico, en lo psicológico, pero por sobre todo en lo económico de los vecinos del municipio a su cargo? ¿Cuál ha sido ese impacto? Es muy preocupante. Tenemos muchos vecinos que viven el día a día. Tenemos una gran cantidad de vecinos que trabajan en el sector de la construcción, que ganan su día y dependen de sus ingresos para llevar su comida al final del día a la mesa de su casa, y están siendo afectados, ya que a la hora de estar parado el sector de la construcción no pueden llevar este sustento a sus casas. Y de esta misma manera están todos esos empresarios que no están pudiendo trabajar. Esa señora que tiene su salón de belleza, ese señor que sale a vender panes afuera de los edificios donde las personas trabajan. O sea, tenemos un gran sector
que necesita esos ingresos de cada día para poder sacar adelante a su familia y el día de hoy no los están obteniendo. Aprovechando la audiencia que tenemos en esta noche a través de Canal 3 por Telediario, a través de TN23 en el programa La Medida y por supuesto a través de las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, alcalde Sebastián Siero, ¿cuál sería el mensaje que usted en calidad de alcalde de Santa Catarina Pinula quiere darle ante esta emergencia del COVID-19 a sus vecinos? Primero que todo, que los comprendemos, que nuestro deber es que estamos aquí para apoyarles en la medida de nuestras capacidades. Este es el primer paquete de medidas que autorizó la municipalidad para poderlos apoyar. Y como vaya desenvolviéndose esta emergencia, a lo largo de la semana seguiremos sacando otras medidas para poder apoyar a nuestros vecinos, ya que es de gran preocupación para mí que tenemos vecinos que necesitan llevar ese sustento todos los días a la mesa y hoy por hoy no lo están pudiendo hacer debido a las medidas que se han tomado ante esta emergencia nacional. Pregunto una situación, alcalde Sebastián Siero, ya para finalizar. La coordinación que usted tiene, específicamente como alcalde con el gobierno central, evidentemente es muy buena. ¿Algún llamado al resto de los 339 alcaldes de este país para que puedan sumarse a iniciativas como la suya? Sí, por supuesto, le hacemos un llamado a los 339 alcaldes que debido a las situaciones económicas de cada una de sus municipalidades puedan apoyar en la medida de lo posible a sus vecinos. Yo estoy en comunicación con muchos de ellos y he visto que hay varios alcaldes que también están haciendo el análisis, dependiendo del estado financiero de su municipalidad, qué medidas pueden hacer para apoyar al vecino, pero sí se necesitan tomar medidas drásticas a nivel de las entidades autónomas, del legislativo y del ejecutivo para poder atender las necesidades de estas personas que necesitan sus ingresos del día a día para poder llevar el pan a la mesa al final de la noche. Alcalde Sebastián Siero, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado acá ante los televidentes de A la Medida de Telediario y los oyentes de Radio Cadena Sonora. Un honor y esta será siempre su casa. Muchísimas gracias.